¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, existen pocos artículos en el armario masculino que provocan tanto debate como lo hacen las bermudas o pantalones cortos. Por ese motivo, hoy descubriremos por qué ocurre y después ofreceremos algunas pautas sobre cómo, qué, dónde y por qué usarlos. Además, queremos completar esta información con lo que no debemos hacer cuando usamos las bermudas. Así que, quédate con nosotros para conocer las reglas de esta prenda versátil, cómoda y muy elegante. 1. ¿Por qué algunos hombres son reacios a usar bermudas? Los pantalones cortos o bermudas son una prenda de verano, cómoda e informal para hombres que aparecieron en la década de 1950. Incluso entonces, la idea tardó mucho en entenderse como una prenda normal. Todavía hay muchos hombres que recuerdan que los pantalones cortos son básicamente ropa para niños pequeños. Los pantalones cortos son una adicción moderna al vestuario de un hombre, y por lo tanto, todavía están encontrando aceptación. Los pantalones cortos, bermudas o shorts, al final todavía tienen una asociación juvenil. 2. ¿Cuándo usar bermudas? Las bermudas son una prenda casual masculina. Entonces, estilócratas, ¿cuándo usarlos? La respuesta es simple, pero doble. Veamos. 1. Cuando una buena razón, como la temperatura, ambiente y ubicación. La recreación con familiares y amigos es siempre una buena oportunidad para las bermudas. También aplica para las playas, fiestas privadas, deportes al aire libre y cualquier otra cosa puramente por diversión y no en compañía de extraños o socios comerciales. 2. Cuando no estás en una reunión de negocios o asistiendo a un evento formal. Si asistes a un evento formal, sigue el protocolo y a la etiqueta. El hecho de llamar la atención no pasará de alto el nulo respeto a este tipo de eventos. No trates de innovar y sigue lo establecido. 3. ¿Cómo usar pantalones cortos bien? Como una prenda masculina menos usada, las bermudas generan todo tipo de preguntas. ¿Cuán largas deben ser? ¿Lo suficientemente corta como para que tus rodillas sean visibles o estén ligeramente cubiertas? ¿El largo suficiente para no mostrarle al mundo que rara vez bronceas tus muslos? Siendo más específicos, iría más de 2 a 3 pulgadas por encima de la rodilla, dependiendo de sus proporciones. Los pantalones cortos que llegan hasta la mitad del muslo deben limitarse a pantalones deportivos livianos y solo deben usarse en entornos atléticos. ¿Qué tan holgadas? Hasta cierto punto, esto es una cuestión de gusto y estilo. Sin embargo, ten en cuenta que las bermudas solamente agregan volumen a la parte superior de las piernas. Las piernas inferiores estarán desnudas, lo que significa que todo lo que se encuentra sobre ellas se verá más grueso en comparación. Cuanto más anchas sean tus bermudas, más gruesa será la apariencia. Entonces, las bermudas holgadas hacen que tu trasero y muslos se vean grandes. Bolsillos. Las bermudas de carga o pantalones safari con bolsillos laterales, frontales y traseros son ideales para practicar senderismo o trabajar al aire libre en climas cálidos y áridos. Fuera de eso, no tienen mucho papel en tu guardarropa. Por ello, los múltiples bolsillos no se ven muy bien en los entornos sociales. Estos son ultra informales y no deben usarse en eventos sociales como universitarios. Cinturón o sin cinturón. De preferencia, las bermudas se visten sin cinturón, a menos que sean bermudas tipo safari o cargo, así como bermudas para golf. Estos tres tipos de pantalones cortos de ley deben usarse con cinturón. ¿Se pueden usar con calcetines? Sí, pero solo a veces, pues los calcetines y sandalias son una combinación para los turistas viejos europeos y nadie más. Entonces, si usas sandalias, omite los calcetines. Pero recuerda que las sandalias son la opción más informal. Van bien para la ropa de playa nada más.
Las bermudas que se usan con zapatos cerrados generalmente se ven mejor con calcetines que llegan al tobillo. Los calcetines hasta la rodilla y los pantalones cortos son francamente risibles. Entonces, amigos del canal, solo nos queda decirte que las bermudas, así como los pantalones cortos, son una pieza clásica y moderna masculina, con una larga historia, pero que debe tener un lugar especial en el armario de cada uno de nosotros, pero que debes usar bien para lucir con estilo. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota.